Hello, mi gente linda de YouTube, creo que cómo está la cosa por allá, cómo se encuentran ustedes. Yo por aquí bien agradecido con todo el apoyo que me están dejando. Ya somos más de 1600 suscriptores. Seguimos reaccionando a República Dominicana, RD está caliente, esa gente está muy fuerte. Y nada, les dejo por aquí porque sé que no lo han visto, se ve un video viejo mío. Se lo voy a dejar por aquí en una tarjeta. El video de la cola de la gasolina. Ese video no lo han visto. Me metí un día de 9 de la mañana un día a 10 de la mañana otro día en una cola con la crisis que teníamos de la gasolina hace unos meses. Tienes que pasar por ahí. No te lo pierdas. Y si estás, me estás viendo, piensas viajar en Estados Unidos, la Florida, Naples, estás cerquita, mira, y necesitas un fotógrafo, necesitas preservar un recuerdo en una foto editada, tienes que contactar a este fotógrafo que lo voy a estar dejando por aquí. Tuyutuyu Photography es su Instagram, ahí está su página web, su teléfono para contarte. No te vas a arrepentir, muy buena calidad de fotos, fotos editadas y nada. ¿Quieres tener el recuerdo de tu familia, de tu mamá, de tu abuela, de tu mujer embarazada, de la maternidad? Ya sabes, contacta aquí abajo. Vamos a estar reaccionando hoy a un video de Keito Homa, que me han pedido mucho ustedes en los comentarios. Vamos a estar reaccionando a los 27 charcos en República Dominicana. Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer, vamos a ver, vamos a intentar, vamos a participar. 27 charcos, vamos arriba. Se llama 27 charcos de Damahagua. Este chino está aprendido, este chino lo conoce todo el mundo en República Dominicana. Buenos videos, Keito Homa, déjale su like, déjale su comentario, todo su apoyo, caballero. Está pasado. Oh, se me fue. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Monumento Natural, Saltos de la Damahagua. Aventura. Buy 29. Ecoturismo, área protegida, turismo rural, aire puro, desarrollo local, adrenalina. Uf. Esto va a estar bueno. Yo. Están viendo Puerto Plata, si no pasa por el video que ya lo subí y no lo has visto, pasa por ahí, te lo guardo. El parqueo, sí, de ese lado, señor. La educación, al turismo hay que tratarlo bien. Al turismo y a todo el mundo. Hay que tratar a todo el mundo con educación, así es como son las cosas. Bueno. Bueno, ¿cómo está? Bueno. El saludo a todo el mundo el saludo. Aquí playa también. Aquí no, laguna nada más, ¿verdad? O sea, el río, ¿verdad? Oh, caballo, me asusto, mi río, que playa. Playa, por favor. ¿Cómo te ves? Ay, 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 yo quería hacer el 27 todo, pero llegó muy tarde, dice. A las 10 el último. Pero 10:50 yo llegué. Ay, 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 yo quería hacer el 27 todo, pero llegó muy tarde. Te dan un ticket, ¿no? Para todas las atracciones. Y
Parece que llegó tarde, él lo estaba diciendo ahí, que hay que entrar antes de las 10 de la mañana para hacer los 27 exactos. Hay que llegar puntual. Te dije, a las 10 es último, pero 10:50 yo llegué, entonces 12 nada más, pero vamos, intentar 550, 12 exactos, chalecos. Está bueno el precio. 550 pesos. $10, ¿no? 12 exactos. 12 exactos. Chalecos. Se ve muy bien. Se parece mucho a la cueva de Saturno en Varadero, así por las rocas que tiene. Si no han visto ese video, se los dejo aquí arribita desde Elisa Cuba habló cuando fuimos a Varadero. Del chocito rojo, hay que echarle unos centavos ahí. Sí. El viaje, el paisaje está Sí. hermoso, la verdad. Ajá. Oh, mira, le gusta mofongo. Pero mofongo, ¿dónde? ¿Ya también? ¿Aquí también mofongo? No, allá. Yo voy para Moca. ¿Verdad? Sí. ¿Para conocer esa? Sí. La pampa, la pampa, el chino. Entonces, Maimo pertenece en el pueblo. Yo no sabía. Me informó Maiko. Maiko, mira, Maicol. Maiko. Distinto, no Maiko. Y ahora a subir. Veo que hay otros que están subiendo y estos están bajando. Esto debe ser otra atracción, ¿no? Otro salto. ¿Cómo se baja? No sé, yo creo que tenemos que ir arriba. ¡No, qué riquera!
is right. Chasing stars and holding you. I can't see. Era mi gente. Ay, mi madre. Un día hay que pasar por ahí, hay que conocer República Dominicana, no entera, pero por lo menos ir a todos esos lugares bonitos. Qué locura. La pámpara prendida. ¡Eso! ¿Eso está bajito ahí o cómo es la vuelta? Pero todo bajado. Tú eres duro. Tony Montana. Ay, es duro, duro, duro. Durísimo. Ah, mira, ah, bueno. Sí, andan con dos, tres guías. Michael, el staff y otro muchacho más se llevan el grupo y hacen los saltos. ¿Y si ves? ¿Ves, cara? Oh, that's a good. Como ven, están las piedras ahí. Los veo caminando con cuidado. Sabroso. Sí. Sabrosísimo, super sabroso. Sí, bueno. Madre naturaleza, sí, ¿verdad? Increíble. Madre naturaleza. Sí, sí, muy bonito. Muy bonita la naturaleza ahí en esa zona. Ahí. Madre naturaleza, ah, Michael, qué increíble. La pámpara, todo bien, sí. Ah, gracias, gracias. La pámpara prendida, prendida. La pámpara prendida. Hay que conocer. Así mismo, como dice él, hay que conocer que lo que uno se está perdiendo es mucho. Aquí no. Arriba. Ay, 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 aquí no. Ay, 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 qué lindo. Madre naturaleza. Increíble. Increíble, oh. Increíble. Miren a ver. No, fin de semana ahí. Y si se tira en todo, era un loco.
Ahora es como un pequeño paseíto en el agua. Hay que andar con mucho protector para el teléfono, para los que no son acuáticos. Lo que pierde el teléfono es encantado la vida ahí. Es agua por todos lados. Qué lindo está todo eso ahí, ¿no? Precioso. Sí, la roca, sí, la roca, eso es las formaciones de la tierra, es increíble. Mira corazoncito, lo que amamos. Ay, amor, amor, amor y paz. Sí, chino, mira aquí. Amor y paz. Sí, chino, mira aquí. Ahí. Ajá, sí, sí. ¿Sabes qué es eso? Lo entiendo, pero yo soy japonés, japonesito. Japonesito. Elefante, está final. Eso está final para un fin de semana, ir para allá y llevarte ese recuerdo. Esa frase de ustedes, los dominicanos, es mentira, es como que... ¿Ustedes entienden? ¿No? Ahora mismo no me sé explicar muy bien. Es como que, ¿verdad? Pero lo que dicen, es mentira. Es lo contrario, creo que es lo contrario. No, es como una forma de decir, no me digas. Ahora sí. Okay.
ya. Ahí sí. Quiero que guau, guau, guau. La paja. Mentira. Cabeza, cabeza. No. Eso. Duro, durísimo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mira, me imagino. Son unos locos de los muchachos ahí de los 27 Chaco. Y eso que él solo parece que hoy va a ser 12. Oh, no puedo mojar, mira eso. Ah, bueno. Mira allá. Va arriba, sí. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es lo que? Mira eso. Otro salto más. Yo no entiendo, tú puedes hacer cabeza, yo no entiendo, yo no puedo hacer eso. ¿Está bien aquí? Sí. Ya, pues. ¡Uh-huh! ¡Wow! ¡Pam para! Aquí así. Miren, qué belleza. Belleza, belleza, belleza de paisaje. Hace como una cueva ahí. Ah, ¿no? Hapeaba. Hapeaba. ¿Cómo no? ¡Ay, dos! Otra. ¡Ajá! Otra. Va para la segunda vuelta. Aquí. Gracias. Aquí como asentar. Y pareció como que se diera con una piedra, pero con todo eso resbala ahí. No creo que sea eso de daño. Es que ustedes están profesionales. Yo no puedo hacer cabeza. Permiso. Aquí. O aquí abajo. Aquí. La pámpara. La pámpara. Ah, gracias. Ah, ¿verdad? Sí. Muy, muy, pero muy bonito. Eso ahí. Está bueno. Muy bueno. De verdad. Increíble. Qué bueno. Ay, qué bueno. Ah, bonita. Qué bueno, ¿eh? Oye.
Es increíble. Mira. ¿Cuándo va a subir ese video, chico? Creo que sí, un momentico. Este es un momento. Ay, Michael. Ay, es mentira. Es mentira. ¿Eh? Tengo mucho esta, hay que editar todo. Cosa, para YouTube, no, ah, bueno, gracias, muy bonito. Es de verdad, japonesito. ¿Es de verdad, japonesito? Que es japonés, que no es chino. Japón, Made in Japan. Profundo, aquí. Ajá. ¿Dónde? Allá arriba, chino, mira. Ahí arriba. ¿Y la que va? Él va a bajar. Sí. ¿Y cuándo es como temporal de hondo? Bueno, ahora mismo no sé porque el tiempo depende ahora de es loco. Okay. La naturaleza y Dios son lo que saben. Oh, exactamente, madre naturaleza. Eso sí. No podemos controlar nada. Somos parte de naturaleza. Mira, está buena. Bonita. Gracias. Ya van de regreso a la entrada principal. Damas agua. ¿Y ese río dónde conecta? Este viene de la montaña. Ah, de mi montaña. De montaña. Okay. Sí. Arriba hay como un manantial grande. Okay. Le dicen el chino. Ah, ¿verdad? Dice. El chino. El primo mío. Primo. ¿Verdad, señora? Primo. Primo mío. Sí, claro. Ah, es el damado. Pues ese es el río Tamajagua. Ese con esta Baja Bonita. Y Baja Bonita llega hasta el mar. Sí. Ese es como puerto por acá, por allá. Ajá. Afuera, allá. Y cuando temporada de lluvia sube mucho, ¿verdad? Más, me imagino. Aquí no podemos caminar, entonces. Cerrado. Aquí, entonces, ese parque naturaleza, ¿ustedes cierran o como todo año entero depende, es abierto? Depende de qué lluvia esté cayendo. Obviamente. Si llueve fuerte, sí. Como un día, dos, llueve me fuerte. Al otro día se normaliza. Baja el nivel de agua. ¿Verdad? Todo depende de naturaleza, ¿verdad? Sí. Madre naturaleza y. Todo depende. Depende de la madre naturaleza. Ese paseo turístico ahí. Así que nada. Pero bonito, mira. Increíble. Gracias a usted también. Yo me fui a Argentina. Muy amable, eso es. ¿Cómo ustedes llegaron acá entonces? ¿Cómo encontraste este? Hermoso. A nosotros nos gusta mucho el Caribe por el mar. En Argentina es más frío. Ah, verdad, sí, claro, vamos a ver. Es más fresco y las playas son más quietas. Ajá. Este es otro acento que igual tiene un acento precioso los argentinos. Sí, saludo para la gente argentina, pues si me está viendo Argentina. Que allá. Yeah. Si bien hacemos muchos deportes acuáticos, está, pero el mar es más calmo. Porque Argentina es muy bella. No, sí, yo sé, Patagonia, todo también. Sí, yo me fui por allá, bella. Sí, es muy bonita. Entonces, ustedes vinieron acá como turismo y encontraron. Ah, sí. Todos los años tratamos. Algún lugar diferente. De ir a algún lugar y bueno, vino la pandemia. 25 años tengo yo. Ninguno de los años he ido a conocer otro lugar diferente. 25 años. Y sé que hay gente que empiezan a conocer lugares diferentes con muy poca edad. Pero nosotros los cubanos no tenemos esa suerte. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En algún momento se dará. Verdad. Y bueno, Argentina tenemos mucha inflación, no es fácil viajar. ¿Verdad? Ahora mismo, todavía, ¿no? Increíble, gracias. Sí. ¿Verdad? ¿Qué entonces notas, entonces ¿no? es como estar en casa. ¿Verdad? Porque ustedes son latinos también. Claro. Ustedes somos primos también. Aunque yo soy asiático, exacto. Yo soy amigo, la pámpara. Sí, ¿verdad? Y es gente cálida, es gente que te habla, que te ayuda. Sí. Muy amable, sí. Simpático, mi amiga, ¿verdad? Ah, sí. Pero es que no le importa nada de ti. Sí, exactamente, sí. Yo también me fui allá. Es otra cosa, es como... ¿Tú has ido? ¿A dónde? A Haití. No. No todavía. Ah. No, me falta México y Cuba. Yo quiero ir a Cuba. Sí. Mira, nos menciona una argentina que quiere venir. Qué bueno. Aquí hay varias cosas hermosas también que ver. Está Varadero, está Viñales, está Trinidad, Santiago de Cuba, hay muchos lugares donde ir. Cuba, las mejores playas. Las mejores playas.
Cuba y México no conozco. Sí, en República Dominicana es la segunda vez que vengo. A ver, la segunda vez ya. Sí. ¿Dónde fuiste la última vez? A Bayahibe. Ojo. Y a Punta Cana. Ah, ok, por allá. Punta Cana, ¿eh? Ahí. Ya, entonces este tiempo llegaste aquí norte. Claro, queríamos hacer otro destino. Mira. Y en República Dominicana y vinimos sí, a sí, sí, ah. Punta Cana mayormente hoteles y... Ah, resort, claro. ¿Verdad? No, playa. Resort sí. Y playa. Resort y playa. Sí, porque estoy un poco desactualizado. Ustedes le dicen resort a los hoteles, ¿no? A la... se hace allá en Punta Cana, se hace turismo, pero hotel y playa. Ya, no hay más nada que... No, yo soy profe de educación física. Ah, pero, por eso, mira, está fuerte. Eso, Argentina, epa. Eso. ¿Sabes cuántas tengo? 55. Yo pensé. Sí, esa misma edad se me vino a la mente que tenía más o menos. Se ve muy bien la señora. 32. Dios. ¿Verdad? 5. 5, 5, no parece 32. Pero dime familia, el hijo de mi prima, el marido. Ok. Y yo soy la prima. Ah, ok. La tía, digamos. La tía, sí, obviamente. Ay, 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 olvídate español aquí. Quizá, quizá. Ah, ¿verdad? Familia de Argentina. ¿Sos de acá? Yo, ¿eh? ¿Sos de acá? ¿De dónde sos? Yo, sí. Yo soy de Japón. Me estás jodiendo y hablas no, no, Javi, no, jodiendo, sí, mucho jodiendo. Yo soy jodedor, sí, yo soy. Sí. Bueno. Yo soy de Japón, sí. De verdad que habla muy bien el español. Se entiende perfectamente. No pensé, aquí, pensé que aquí, has tenido padre de dominicano, japonés y has nacido. Ah, verdad, no, un vale. País yo te... latino. Sí, 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 sangre latina. Igual, nosotros somos primos, entonces a mí me gusta igual. A mí me gusta aquí también. Por mundo. Eso, como dijiste, somos primos. Sí, a mí me gusta el mundo, ese es punto. Imaginé que era de... Me gusta. Ese me gusta, gracias, compartiendo con argentinos, ¿verdad? Ese mundo pequeño, gracias, gracias. Increíble, aquí todo regresamos. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Terminamos todo, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes, mira, increíble. 27 charcos, si quieres hacerlo antes de 10 de la mañana, porque yo llegué tarde, entonces no podía hacer. Y también depende de temporada, agua baja algo. Y no puede saltar todo, pero increíble. Muy bonita aquí. Gracias, gracias. Honda, The Power of Dream. Esa gente está encendida en República Dominicana con los carros. Si no has visto el video que subí de los carros, que es un poco corto, ya me estuvieron informando que hay otro video que está mejor que ese. Y yo voy a reaccionar también. Ustedes saben que no me pierdo una. Gracias por todo. Disfrute mucho. Mano en la terraza, increíble. Keito Homa, grandísimo ese youtuber. Aero, déjenle todo su apoyo, like, comentario. Óyeme, ¿qué quería decirle? Contento, muy contento con el apoyo que me están dando. Eso es súper, lo súper que me están dejando, los super chats, los entrenos, los que me están apoyando en la membresía, los suscriptores, los likes, los comentarios. Muy contento estoy cada vez que me llegan esos comentarios. Yo rápido voy a ahí darle like, darle su corazoncito, otros que respondo. Increíble. Los 27 charcos en República Dominicana están especial. ¡Dime! ¡Voy! Y pues nada, mi gente. Hasta un próximo video. Nos vemos luego.